matica, de cagamática. De cagamática. ¡Se está como loco! ¡Con la NBA! ¡Está pasando por atrás, Germán! ¡Es Alfredo el Muramante! ¡Para vos, vikingo! ¡Que te la saquen todo, vikingo! ¡A mi derecha! ¡El holandés de buen pie! ¡Está acá con nosotros bajito de energía! ¡Pero ya se ríe! ¡Es Joaquín Bambaste en Cabana! ¡A su derecha! ¡El mejor cabeceador de la historia del fútbol argentino! ¡Donde pone el ojo, pone la bala! ¡No es tan difícil, Pipa, viste! ¡No es tan difícil, Pipa! ¡Tres bombas! ¡Galate! ¡Está Jamín Badía! ¡Está Mariano! ¡Está Lucas de Benedetti! ¡Somero prendiendo y apagando toda la banda! ¡Está Matías Picuar! ¡Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez! ¡Y empezó para la victoria! La primera frase. Preparé la mano, el equipo le tocaron. Sacale una foto, se va para el estudio con el culo roto. Mirá, 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 sacale una foto, se va para el estudio con el culo roto. Ay, Dios, por fin ganamos algo. Sí. Algo. Y lo empatábamos, ¿eh? Y por lo tanto lo perdíamos. El empate era derrota, el empate era derrota. El penal siempre estuvo hablado. Con uno menos. Siempre estuvo hablado. Escuchen. Corran la bola. Hola, muchachos. Che, tenemos poca luz acá con Joaquín. Maxi. Mirá, ponchame a mí. Sí, está un culo. Está en tinieblas. Que Maxi o el tanque aprieten el acelerador y lo apretaron. Nah, Maxi. Che, déjame mandarle un saludo. ¿A quién? Mandamos un saludo al patón Urich. Sí, al patón. Arquero. Que se iba a un fútbol y se rompió los cruzados. Mentira. Y eso en el fútbol siguiente. No. ¿En serio? Sí, así que ¿el arquero de ellos? El arquero de ellos, sí. Le mandamos un abrazo. De arquero. Y yo sé lo que un colega asciende cuando se rompe. Nos ponemos de lleno con el partido. Bueno, antes déjame decir algo. Sí. La gente que está pasando por Vorterix, venga para acá, porque en el siguiente bloque se van a poder retocar la barba. No, en el puesto de Gillette que está acá abajo, que es una cosa que cuando lo venía caminando se me cayó el culo, lo tuve que levantar con una pala. Así que fíjense. Yo llegué, estaba Luquita así. Está levantando el culo, boludo. ¿El oso está? Sí, está. Está. Ah, bueno, lo vi. Hay que buscar la barba más larga, ¿no? Hay que buscar el que tenga la barba muy larga. Sí, una onda Piti Fernández en el pasado. Piti Fernández en el pasado. Perdón, Germán, decí. Karl Marx. No, es un iraní, viste, el presidente. En acciones puntuales del partido. En la tajada de Alfredo. Tremendo. La más fuerte es la segunda. Sí. ¿La segunda la tocas? Segunda. La toca concretamente. Tremendo. La toco y yo me siento muy, muy bien con esa. Pues tremendo. Porque la otra le pongo el cuadro. Al cuerpo. No era fácil, Alfredo. La primera fue por trabajo, la segunda por heroicidad y la tercera fue el Papa Francisco. La tercera fue el Papa. Exactamente. Terrible la tercera. Vamos a ir puesto por puesto. Con Freddy. Tengo. ¿Vieron todo ese partido después? Yo lo vi todo. ¿Tuviste mala leche? El primer tiempo fue un papel. Escuchá.
tuviste mala leche porque los primeros tres goles no pudiste hacer nada. Entonces no. Hay uno que te tiró para el costado con los pies. Sí, pero el primer gol que estaba Nikito Novello. Sí, Nikito Novello en modo. Yo estaba con mucho frío, me di cuenta que ellos habían estado precalentados 15 minutos antes. Claro. Nosotros seguíamos hablando del vestuario. No, nosotros llegamos caminando como. La estábamos pasando bien. Eso es verdad, boludo. Bueno, sí, y después empezamos a calentar motores. Y me activo cuando le meto igual, el patadón. No, te digo algo, el equipo empieza bien, Robert. Sí, empezamos bien y la primera que llega nos hacen un gol. Sí, sí, es por eso, pero la hablando. Tres primera que llega, sí. pura exclusivamente del puesto, después sí. Vamos a ver el coso. Vos en una, después de los tres goles sí. que meten, agarrás confianza en una que tapás abajo. Sí. Una muy buena pelota. Sí. Difícil. Y ahí agarraste confianza. Y dije ya. Ahí me llamaron. Me los como, me los como. Y después en el primer tiempo sacaste otra también. Sí, sacó otra. Pero pensé que me caía con la rosca del burrito. Sí, porque fue un centro. Bueno. ¿Eh? Fue un centro. Sí, pero viste cómo cae. Imposible. No, fue un centro. Él dijo. Él me dijo. Que era negro. A favor tuyo, tiré el centro. Mirá. Que era negro, Matico. Cuando estábamos precalentando y no quiso correr una, y te dijo, pará. ¿El burro a mí? Sí. No me acuerdo. No. El burro me hace reír mucho él en la intimidad del fútbol que lo pasás y te sonríes. Sí. En una te hizo una falta, que te persiguió. No, torearon un poco. Sí. Bueno, a mí me pegó una patada en el piso y me dice, dejá ese tiempo. Vos. Sí, pero ahí ya estaba enojado. De hecho, bueno. él el gol del empate lo grita mucho. Sí. Lo grita mucho. Metió saltito. Gol salta. Y lo festeja como bueno, festejaba él abajo así. Te cuento algo. Podemos ir viendo imágenes. Te cuento algo, no salió en la transmisión. El burro casi me pelea. Sí. Lo toco atrás. En la última. Lo toco atrás. Al final, ¿no? Y cuando se aborta, me dice, ¿qué haces? Sí. Patada dije, necesaria. Perdón. Te vi con... Necesaria la patada. Patada necesaria, sí, Robert. Te banco. Necesaria, pero lamentablemente fue al burrito. Y le digo, perdón. Y incluso le pedí perdón ahí. Durante lo que quedó el partido le pedí perdón. Terminó. Hice la grego, viste que corrió a todo sí. Y fui a decirle perdón. La grego. Nah, me dijo, ya está, no pasa sí, nada. Sí, mejor, pero se levantó ella caliente. Arriba del auto. Levantó ahí. Para pelearme. Sí. Ella arriba del auto. Él ya. Sí, incluso en Ledesma. En la garita de la puerta del predio. Incluso lo corrí. En Ledesma. Había salido. No, y otro que lo grita muchísimo es Sebastián Varela, estaba al lado mío. Ah, y ¿sí? Entra a la cancha descontrolado. Expulsado ya, sí. Qué bien. Justamente pulsado. Sí, justamente pulsado. Le pega una patada en la costilla, boludo. Así, toda de pavón, ¿eh? Vení. Toda no, de pavón. Lo que pasa es que estaba pavone. Culposa la jueza también por los 5 minutos de edición. ¿Pavón le había dicho? La jueza era la jueza Bururu un día. Sí, pero le había dicho Robert la de. Dale. Caliente. El enojo de Robert con la jueza. No, no, lo dije. ¿Eh? ¿Qué cobra? No, es gracioso. Jugada, pero no es gracioso. No es gracioso. ¿Se dio cuenta de eso o no? Fue sí, todos queremos ganar, le decía. Todos queremos ganar. Todo muy lindo. No es gracioso. Está todo bien con el chiste, pero queremos ganar, ¿eh? Robert desde el piso. 5 minutos, un tiempo de 25. ¿Cómo va? 5 minutos, un tiempo de 25. Total. ¿De 20, no era? No, 25. Robert desde el piso le dijo a la jueza... ¿Qué cobras? Fuerte, ¿eh? ¿Qué cobras? Claro, escuchaba en el banco. En el banco se escuchaba. Pero bien. No, escuchen la transmisión. Del respeto. Sí, ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? Igual, Roberto, tenés una escena vos que intentás recuperar la pelota y no podés y después te tiro. Me caigo. Dejo todo. Y después en una también querrás y medio que te dejás caer. Finalmente no, pero... Fue... Conmovedor. ¿Quieren tocar mi tema? Y no sé, vamos puesto por puesto. Sí, me sentí bien. Pero jugué 10 minutos de más. 15. Y que no salí nunca, Rodolfo. No salí. Es casi todo el segundo tiempo, 15. Sí, 15. Igual se me cayó injustamente, ¿eh? No, porque jugué un buen partido. ¿Quién se te cayó? No, la gente se quedó solamente está con mal. No salió Robert, pero jugué está un buen partido. Fue un partidazo. Jugué bien. Pivoteó un montón. Sí, participé en todos los goles. Muy inteligente. Era el oso Prat. Pase gol a Pavone. ¿El fantasma fue o el otro? El fantasma. O lo dejo mano a mano. Esa buena parte tirás una madre que vas a tirar el taco y le das ahí. Sí. Y ahora otra cosa. El cabezazo suspendido en el aire. ¿Cuánto fueron? 25 segundos en el aire. 25, 30 segundos en el aire. Es lo más como Cristiano. Es el gol de Cristiano. Es lo más parecido a Cristiano Ronaldo. Mira, ese hombre en el aire. Mira el salto que mete. Mira cómo me desprendo del piso. Un poquito más. Qué estético, boludo. ¡La puta madre!
No, igual ahí metí un buen cabezazo. Un muy buen cabezazo. Además a contrapié al arquero. Además a contrapié al arquero, clave. Y después, estar suspendido en el aire y cambiar la trayectoria. Ah, es difícil. No, no, no. Metí un gran cabezazo. De hecho, después en el segundo tiempo metí un buen cabezazo también que pega en el palo. Así. Sí, ah, se va afuera. Así se fue. Te tiró un centrito en una que intentás la volea. Si sale eso. Una cachetada, ¿no? Sí. Era buena esa. Que se fue arriba. Si metíamos, se terminaba el partido. Se terminaba. No, y en una intentás también como hacer un pie a pie. Un pie a pie intenté. Un pie a pie, De medio de Neymar. De Neymar en el área rival. ¿Con, con caño incluido, no? Intenta un caño. ¿Qué no, ahí? No, quiero decir una cosa. Muy contento con mi rendimiento. Muy bueno. Tendría. Reconozco que tendría que haber salido 15 minutos. Pero Robert, que se lo digan al técnico. Eso, A mí el técnico. A mí nadie me pidió la pelota. Nadie me dijo, vení, salí, ¿eh? Nadie me dijo. Sí, yo tendría que haber salido. Tocano ya estaba echado. Tocano estaba echado. Pero no tuvo huevo. No, yo acá te voy a defender, mi amigo. Está Joaquín afuera gritando: ¡cambio! ¿Quién sale? ¿Quién sale? Tuve que pedir dos veces entrar en el segundo tiempo. Hay un momento que lo pido y nadie me miraba. Durísimo. Coroniti salió. Y después sale Coroniti, grande de mí. Voy a decir que estuve contento con mi resultado, con mi rendimiento. Creo que participé en la mayoría de los goles, participé. Pero una cosa que me. El paso del tiempo es durísimo. Desolador. Yo en un momento hacía jugadas que dije, no, esto cuando lo vea. Soy Neymar. Cuando lo vea. Cuando el gol que hacemos, que fue un golazo. Yo la agarro, me doy vuelta, giro. Espero para que abra las piernas y se la doy por el hueco. Entre medio. Sí, lo vi. Y define el Luquita y dije, soy Ronaldinho, amigo. Giré y le metí un pase. Y cuando lo miro, hago así, boludo. El long motion. No, es tremendo lo lento que cuando va todo. Te ves es terrible. No articulé la pierna, boludo. Mira, acá está, Mira, otra cosa. Este choque no saben cómo sonó. Sí. El choque de, lo vi en cámara lenta, ese choque es brutal. Qué bien definís ahí. Bueno, cuando giro dije, no, la pelota bien que abierto puse. Pie, Luca. Sí, tres dedos dijo el canciller. Porque era para hablar así. Pedazo ignorante. Lo dice Marquito Giles como un palo de golf. Sí, con la cara interna. Un pater. Claro. Qué grande Coroniti. Coroniti va al piso en una, ¿eh? Sí. Yo pensé que pifiaba y la robó perfecto. Coroniti causó mucho. Coroniti lo adoro realmente. Me causó mucha gracia que él le roban el gol, pero tampoco se queja tanto. Dice el tipo, ¡fue gol! No lo puedo creer. Se da vuelta como diciendo, esto es increíble. Mi vida es una verga. Lo toma para su lado. El vikingo, que iba fuerte. Y Coroniti acá también va fuerte. Y dice, hasta ahí llegaste, vikingo, hasta ahí llegaste. Y sabés lo mejor de todo, que el vikingo vio que era Coronita y dijo, pasa María. Nada. Te hizo una falta el vikingo. Medio de la cancha, lo vi. Me pegó a propósito. Y vi que te lo quedás mirando, y la cámara te sigue a vos encima. La gente me reclamaba. ¿Hizo la de Leopoldo? La de Leopoldo cuando se enoja? Sí, porque me enojé. ¿Cuál es? ¿La que te quedaste con la mano así? Sí. Me quedé así. Sí. Pidiendo la falta y no me cobró la falta y me lo quedé mirando hasta que me miró y me dijo disculpa, pues. Sí, pero dale, vikingo, pedí disculpa, entonces falta clara. No, lo que pasa es que en un momento la jueza estaba realmente así. Nos muy torcida la cancha, así, sí, boludo. Sí, estuvo re bien. Sí, estuvo bien. Entendió el show. Para el show estuvo y siempre estuvo seria. Sí, entonces nunca pareció que jodía. Pero me iba a calentar por mal show que haya hecho. Me iba a calentar. Sí, se empataba. Ahí que mete Coloniti, que no lo cobra. Es el penal insólito. Pobre, porque no lo ve. Realmente no lo vio nadie. Igual el penal a Maxi. Yo pensé que el penal a Maxi es un escándalo. Es espectacular. Justamente compensa por el gol que no le dio. Escándalo el de Maxi. Porque Maxi se tira... Antes de la vida el otro. Baile, pega la carita y cae. De hecho, el plano de frente, o sea, cuando se gira claramente. Sí. No hay contacto, no hay contacto. Va directo al contacto. Hablemos, ¿de quién hablamos ahora? Y pasamos los futbolistas que vinieron estuvieron. No, todos no, se comportaron de una manera. El tanque Pavón es un señor. Y el chino también. El chino Canelo también. Tengo un amor de invierno que se llama Maximiliano Rodríguez. Juguete 2025. Es una persona juguete 2025. Invierno 2025. Bueno, va subiendo el juguete porque es una leyenda libre. Sí. Es el más grande del mundo. Maxi Rodríguez es una persona. Es el más grande. Y Ortega, no entiendo. Debe ser. No se la puede sacar a Ortega. No, es rarísimo. Me hizo en mi cara su
característico enganche de tac y tirarla con la otra saliendo. No, no se puede creer, boludo. Y realmente se divierte jugando al fútbol. Es una persona que es lo que le divierte, es lo que le divierte en la vida. Es lo que más le divierte en la vida. Como a muchos también. Es lo único. No, pero el tipo realmente se vive para eso, vive para eso, está bien. Y boludo, la forma que festeja un 7-7. Sí. Ey, estaba feliz de verdad ese tipo, gordo. Boludo, lo gritó en serio. De un lado y del otro a las 11 de la mañana de Celsa. Fue un buen momento, si lo pensás. Sí, pero de contra, pero vos te pones a pensar, un tipo que antes de arrancar el partido dice, yo canté el himno 3 veces en Argentina en un mundial. Y decir, así va a festejar el gol. Sí. Y el tipo lo siente. Para mí, Ortega más se juntaría a jugar con desconocidos totales en cualquier lado. Es el típico que quién es? Llama para... ¿Quién es esa misma clase de jugador, de persona? El Bocha. El Bocha es así, adicto al fútbol, amante al fútbol. Adictos al fútbol. Sí, sí. Adicto, es verdad. A jugar al fútbol, ni siquiera a consumir el fútbol. Claro. Voy a hablar... Un pulvito de lunes es una recaída. Sí. Voy a decir dos palabras sobre qué golazo. Mirá cómo salta. Sí, eso festejan todos. Los bracitos abajo son muy Ortega festejando. No, pero además adorable, adorable como humano, adorable. La sonrisita que tiene te seduce. Los bracitos abajo. Terrible, ¿eh? Son de su gol con San Lorenzo. Qué bueno. ¿Te acordás que hace la pica y sale con los bracitos abajo así? Caneo también, ¿eh? No se la podía sacar. No, no, no había que ni intentarlo. Caneo es increíble. Así giraba por un lado, por el otro. Bueno, tranquilísimo. Después, cuando fuimos a almorzar, lo tenía Caneo ahí y estuvimos hablando. Y a mí lo que me volvía loco de Caneo, que juega muy bien al fútbol, es que, como todos los futbolistas, levantan la cabeza y miran el arco. Sí. Todos ustedes, todos nosotros en general, agarran la pelota y mirá la pelota. Sí. No, mirá la pelota. Ah. Ellos agarran la pelota y ya saben dónde está la pelota. Miran el arco. Claro. Sobre todo en una cancha así. Y entonces le decía, yo cada vez que agarraba vos la pelota, decía, este me la va a poner. Y me dice, no podía patear porque me desgarré jugando. Menos mal. Y tengo miedo de agarrarme de vuelta. Claro, este partido de mierda. 5 minutos antes de que terminó el partido me dijo, ahora le voy a pegar al arco. Claro. Y yo temí. Igual los cuatro futbolistas entendieron más la dinámica del partido que el año anterior, entonces no pateaban, directamente nos involucraban pateaban a todos. Cuando era necesario, exactamente. Cuando Pavone dijo que cuando Pavone vio que se nos iban a 4 goles al principio. Sí. El gol de Pavone es el tiro más potente de la historia del fútbol. Es una cosa increíble. Incluso fuerte que le pegó ese hombre. Eso no tiene goles en primera como así, boludo. Es increíble cómo le pegó. Pero además, viste que eso es lo que pasa también. Que cuando ves, nosotros jugamos toda nuestra vida en cierto nivel medio, que dentro de todo estamos. Viene un pibe que es un crack, viene otro que es más o menos. Pero cuando estos chabones levantan un poquito, ponen la perilla un poco, ves que se puede jugar de otra manera y te destroza ver que. Es impresionante. Realmente juegan con otra fuerza. Como la paraba Maxi. Y las diferencias que hacen, a mí me sorprende sobre todo la diferencia que hacen en defensa. Sí, hace lo que quiere. De hecho, defendieron solo Maxi y Paone los últimos 10 minutos. Los últimos 10 minutos es Maxi sacando la línea, Paone rechazando. Saltando de verdad, Paone. En un momento saltaba, lo que saltaba, boludo. Tiro largo, cabeceado hacia... Hay una foto de Varela que está Paone. Sí. Los pies le llegan hasta acá. Sí, boludo. Bueno, el año pasado, que es mi miedo en este tipo de cancha, el pelotazo de Lanza desde abajo. Sí, qué golazo. El pelotazo de Lanza desde abajo, no el gol de Javier, cuando sale jugando abajo, que tira el bochazo al área, no lo agarra nadie. Y ayer con Pavone descansaba todo. Que, bueno, va a llegar, boludo. Sí, sí. Y le llega a todos aparte. La verdad que sí. Un párrafo especial para el Mago Sprint. La gran sorpresa del equipo fue. Muy bien, excelente partido. Aparte le puso la mejor. Excelente persona. El primer momento. La pasó bien. Mete un golazo. Sí, tipazo. Y bueno, hablemos del golazo. Voy a hablar de, para mí, la figura de nuestro equipo. Germán Bede para mí fue el que mejor jugó. Mentira, mentira. Para mí fue el que mejor jugó. Se pone contento. Mentira, pelotudo, mentira. Le dije. No, no. Salida, todo el tiempo te daban la pelota, jugaste bien
Casi todas las pelotas jugaste bien. El segundo tiempo fue brillante. Segundo sí, tiempo bien, primer tiempo muy bien, amigo. Primer tiempo muy bien. Déjame decirte, el segundo tiempo fue brillante. Segundo el primer tiempo, malas entregas. Muy mal, todas para sí, atrás. Regaló un par. Y para atrás, sí. Bueno, sí, pero no, pero después meto una doble pared con Pavone que me enorgullece. Se lo dije durante el partido, le digo, yo ya está, ya estoy hecho. Tac, 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 tac. Incluso le das. Mariano, le quité. Ay, papá. Qué placer jugar con un pibe, así que vos estabas solo y el flaco te la... Te la ponía al pecho. Sí, hay una que me da Maxi por arriba, que pasa por encima de todos de los todo. Futbolistas y me pica ahí pegadita. Es y vuelve la pelota. Es fácil así, güey. Sí, para mí, arrancaste. Con, cuando agarraste confianza, fuiste fundamental. Mirá, mirá este, pase, este, mirá este, este es un buen pase. Este es un buen pase. Pero lo mismo en los fútbol de los lunes, no pateo, ¿viste? Pero no, en el fútbol de los lunes empezaste a patear mucho más. Ayer sí. No pateaste, pero en el de los lunes, sí. No te digo que sos potente, pero... Puntín. Le pegabas al arco, ayer pero no le pegaste tanto al arco. No. Sí, pero sí, ayer sí. Tuve una para patear muy clara, pasó Joaquín, sí. Y se la doy a Robbie para atrás. Ah, y ella también. No, ese es un... Hubo en un momento un pase que te pone Maxi... Estaba en el costado izquierdo esa, y por arriba. Esa. Pero se la doy a vertical. Impresionante, impresionante. Pase de mente, por favor. Bueno, pará, porque el gol bueno que hiciste vos arranca con un toque de Maxi sí. De primera no, por tremendo. Arriba. También. Tremendo. Para él también. El gol que hicimos, que hizo Luquita, que claro. Define abierto, que abre el pie, que ah, lo de sí, usar, sí. Que sí. Se ve la jugada con la Nitti, que es limpia, una buena jugada. La jugada. Sí. Pero hace aparte se tac, en el aire. Se la pone por arriba de uno. Él limpia, rápido. No, así. Sabe que no hay que complicarse. Como si tuviese una paleta en el pie. No, pero lo ve, y cuando viene la pelota que estaba medio así, hace tac. Y el centro a tu gol de cabeza de cachetada. Sí, no. Se la saca encima así de cachetada. Pero vos qué decadente esta charla. Y bueno. Es nuestra felicidad. Es la charla de la mesita por fútbol, boludo. No se puede una vez. Entonces en un momento a mí me la da. Es la charla de la mesita por fútbol, boludo. En un momento Maxi se prende la coda y le dan una pelota y dice, no, está medio desinflado, ¿no? Sí. Vamos a cambiarla. Ah, sí, lo vi. Y el burro miraba ahí como... No quería ser no, viendo la repetición, vos... Cuando ves que cuando los controles nuestros, que decís, sí, no es tan difícil, no era tan difícil pararla. Pero sí. En el momento... No, sí, los nervios. No, pararla lo que pasa es re difícil. Porque la cancha era grande. Llegabas cansado a decidir qué hacer con la pelota. Sí. Hacías un esfuerzo para recibirla. Y una vez que la recibiste, ya estabas cansado para ver qué hacer. Sí, no, y ahí ya listo. Y otra gran diferencia. Y uno la pasa esta para atrás. Es tremenda. Uno la pasa para atrás. La gran diferencia del futbolista, que lo ves cuando lo ves, no en el partido, cuando lo ves... ellos controlan en un movimiento. Sí, hace y ustedes controlan en 3, 21, en 21. 4. Eso está relacionado a lo de mirar para adelante también. Claro. Eso no les supone ningún esfuerzo. Nada. El tema del control. El control ya lo tienen resuelto. Está adaptado. Entonces es como, claro, es como hago. Hay lo, una jugada lo que le cae la pelota a Maxi y la baja, al lado de Ortega la, sí. Y hace. Toc, y se da vuelta. Tremendo. Sí. Todo en el mismo movimiento, boludo. No, no, boludo. No. Y sí, claro, este tipo. A mí me hubiera picado, lo hubiera dejado picar. Sí, sí. El codo a ay, boludo, qué buenos son estos. Alfredo haciendo tiempo. Oh, espectacular. Ese momento cuando increíble. Cuando se tiraba. Estaba nada de decirle, Alfredo, dale, ya está, por favor. Le tiraban agua en la cabeza. Ay, y aparte veía a los otros que estaban enojadísimos. Se estaba poniendo caliente el partido ahí. Esta le hice la de Ratín, ¿eh? Sí. Le hice la de Ratín. Sí. Le hice la de Ratín, amigo. Ese era el típico momento de partido de visitante. Encima se enojaron. Había ahí, sido ¿eh? La jugada de tu múltiple atajada y que el estadio se venía encima y vos enfriando. Yo estaba a punto de levantarme y viene el tanque y me dice... Quédate ahí. Sí. Quédate ahí que pido agua. ¡Pido agua! Increíble. No, te daba con ganas. En una Luca también cae y lo van a levantar entre dos. Sí, pará. Che, tengo ganas de jugar de vuelta. Sí, hay que hacer otro. Pero con lo de los pases atrás, uno empieza a entender también a Pocito Fernández. Ayer estaba viendo el partido de Tri y me decían, Germán, empiezo a entender por qué por Fernández de la boludo, todo. Porque claro, llegás tan cansado, desgastado. Que te lo sacás encima, sí, bueno, arrancamos de vuelta, arrancamos la jugada de vuelta y sin mí, por favor. A mí me parece que arrancamos de vuelta. Y más cuando tenés al lado a Pavone y a Maxi, que es como, más cuando tenés a Maxi y a Pavone al lado, nah, es un descanso, muchachos, ustedes. Ellos van a solucionar. Sí. Oh, menos mal que ganamos, por qué favor. Linda alegría. Otro punto destacado, el doctor Toscano. Sí. Adicto al teléfono. Toscano es lo más grande. Cuando lo echan, lo primero que hace es balotear el teléfono. Vos sabés que yo soy feminista. Toscano, ¿qué querés ser mujer? Toscano es.
Aparte, no, no es está, todo su operativo para ser expulsado. Sí, no, lo buscó, ¿eh? Lo buscó. Él le dice, si en un momento yo me acerco y no me echa, me dice que no me echa. Don Cano le dijo a un chico que estaba, decirle que me expulse. Sí, Fue a decirle a Javier Entendió Vicente, todo. Ahora me van a expulsar. Sí, sí. Y le avisó a todo el mundo. En un momento se acerca el micrófono y dice, pero le fuiste a reclamar, ¿qué te dijo? Que me callo porque si no me echa. Sí. Pero y se va todo a serio. Benedetto le puso mucha onda. Sí. ¿Puedo? Puedo, el puedo es maravilloso, me sentía en un partido. Marquitos. Ayer de la transmisión. Sí. Marquito, Monse, Iván Aves, ¿no? Iván, sí. De vestuario. Marcelo Benedetto, todos espectaculares. Tenerlo a Marcelo ahí cuando te iba a preguntar. Sí. No, aparte se lo tomó, jugó. Se lo tomó para como nosotros, si fuese, boludo. En un momento me dice al final del partido, ¿te quedás por acá? Sí, sí, como sí. Como que sí, ahora sí, me quedé. Sí, no, sí. Le digo así, Marcelo, ¿de qué hablas? Me sobran las horas, Marcelo. Quédate por acá. El doctor Marcelo Toscano. Decís, en un momento viene. Guardioscano, decís vos. Guardioscano. Bueno, cuando lo echa la jueza, le dice, lleva para afuera, doctor. Lleva para afuera, doctor. Lo va a quedar. Pero le dice doctor. Sí, se va para afuera. Míralo, todas las imágenes. Todos sus planos son espectaculares. De hecho, han meritado una Toscano Cam. Sí. Ven a Augusto y me dice, Toscano está pensando en poner a Maxi Rodríguez suplente. Me dice, hágate arrancar para ese momento fue increíble. Pasan 3-4 minutos y se me acerca el doctor y me dice, Germán, ¿te molesta si va de suplente? Y yo me sumo a la charla con Toscano contándole a Germán que iba a ser suplente y Germán diciéndole, bueno, yo le digo, no, Toscano. Era lo que el coach había decidido, ¿qué querés que te diga? Pero mirá si Phil Jackson te dice que sos sexto hombre. Me habló con un tacto, boludo. Pero mirá las dos decisiones que toma. Las primeras dos fue Pavone de dos. Y Maxi de suplente. Sí, fuerte. Quería manejar el vestuario. Pavone de dos es Messi de 9 en el Barcelona. Messi es arquero. De hecho, el partido realmente se ganó porque Pavone jugó de dos. Totalmente. Y nadie tuvo la bola de ir a decirle a Pavone que jugó de dos, salvo Toscano. Salvo y Pavone. Totalmente. O sea, sí, se ganó porque Pavone jugó de dos. Y, encima estaba, se lo tomó en serio, pobre tanque. No, defendió, bro. Corría, sí, mismo, metía. No defendía a nadie. Él quería ganar. No, ya, yo, no este equipo y la defensa es. A Joaquito lo mantuve a raya lo máximo que pude. Pero no defiende. No, no, ¿viste? pero aparte te hace caras. Joaquín. ¿Ah, sí? No, ¿qué hace como? ¿Qué crees que haga, flaco? Yo no sé. No te puedo creer. Sí, ¿en qué momento fue eso? No me recuerdo en qué momento. Cada vez que te diga, marcalo de atrás al burro, marcalo a Seba. Me ayudas así como. Quiero pegarle al arco. Quiero tocar la pelotita. A mí me la pelota, claro. La próxima. Me costó el puesto a mí, me costó el puesto, claro. Te costó el puesto. Toscano tiene que ir con un traje. Y con un escudito de pan en la mano. Y podríamos preparar el traje, se lo podríamos preparar nosotros. Y que. Destacadísima la actuación de Toscano. En Twitter. Mira, mira lo que hizo. No, hay muchos videos de él. Muy bueno. En Twitter fue. La transmisión, que en la cancha no lo vimos. La rompieron. Pero todos. Bueno, hay que agradecer a Seba y Javi. Hoy se estrenó. Golazo, Javi. Golazo total de Javi. Top 3 de los goles del día, ¿eh? Qué jugador, Javi. Juega muy bien. Jugadorazo. Sí. Además, un ordena. Tipo así te ordena, y te ordena el equipo. El de garro de Nico Novello. Menos mal que se agarró Novello. Porque ahí lo hubiéramos perdido al tanque Pavone. Porque se quedaba con Novello. Se hubiera quedado con Novello todo el partido. Y ahí nos desbordaban. Y en cambio, Pavone jugó más libre. Tenía que golazo, boludo. De lanza. Le pegaba re fuerte encima. ¿Qué te dijo que eras un jockey? ¿Te acordás en el...? Coroni. Buenísimo. Coroni te dijo que Alfredo era un jockey. ¿Dónde está el caballo? Che, ¿no está la doble atajada de Freddy? Sí, tiene que estar. La doble atajada de Freddy. Contiene. Qué repentización del vikingo. Levantó la pata en un segundo. Che, define muy bien el vikingo. Define al medio, pero. Que Alfredo haya atajado bien, boludo. Porque todo el chiste de que Alfredo es arquero. Ese es espectacular. Un año más. Ya está, robás un año más con esto. Pero a mí no me van a dejar más de hablar más de arquero, boludo. Es muy difícil, boludo. En la Copa América quiero tener mi sección, por lo menos. Podrías, ¿eh? Tenés que hablar de arquero en la Copa América, en serio, boludo.
Yo, si quieren, no hablo más de nada, pero acá tengo que hablar. Qué bien, boludo, qué alegría. Qué aparte, gracioso, fue bueno, boludo, el rendimiento de todos, boludo. Todo, tuvimos cada uno su clipcito, estuvo bien. Che, lo ¿ya merecíamos. Volvió Prín a la casa? Sí, ayer. No, durísimo, pobre Prín. Hey, foto, boludo, de Prín. Pero parece que se quedó hasta tarde. Sí, ¿pero tarde, tarde? Tarde. Y se habían ido todos del predio. No, durísimo. ¿En serio? Sí, boludo. Porque estaba. Goncho se fue con sus llaves y después se la mandó en un Cabify. Se la mandó en un Cabify, que el Cabify se ve. No sé qué hizo el Cabify. Y capaz que no quedó afuera de seis, anda a saber, capaz no lo dejaban entrar al Cabify. Por favor. Fue Aeroparque primero. Fue Aeroparque, sí, sí, y ahí se tomó un Tienda León. Sí, sí, sí. Pobre. Y tomó con tranquilidad igual, ¿eh? Sí, sí, es un Cabify. No, sorprendió. Sorprendió muy su bien personalidad. Incluso también fue fundamental para. Porque que se quedó abajo, sacaba de arriba, de abajo. Sacaba, el mago, sacaba, papá. Bien, sacaba, bueno, para, bien, papá. Tiene que venir Sprint también. Sí, tiene que venir Marquito Gil, tiene que venir el Tanque Pavones. Max, por favor, Maxi, que venga Max. Venga, Maxi, bien, no, recontra viene. Sí. Que venga, por favor, Max. Y Marquito Giles me cayó 100 puntos. Sí, Marquito Giles. Pero 100 puntos, no lo conocía. Rompe la teoría de que no puede haber humor y belleza. Qué percha. Qué ¿no? Parchota, sí. ¿Sabés sí, quién me parchota puso like? Que quizá el próximo puede jugar. ¿Quién? Canigia. ¿Es bueno? No, es bueno. No, sí, viene. Para, no, rompe no, todo. Pájaro. Pero no viene. No, pero puso emociono, like no, en la foto. Sí. Y no es de. No es de tirar like. No regala likes. No. Lo que pasa es que el próximo tiene que ser con gente. Sí, el próximo. Y con ya gente está. De pero, hecho, había mucha gente ya. Ayer había mucha gente afuera. Mira el mago. Y cuando mira la gente chifle, Robert. Esta, porque la ¿o? Gente va a ir a jugar nah, de. Va a jugar para terrible nosotros. ¿Sí? Es la que le sí, si parás dos pelotas mal y empiezan a decir. Sí, bueno, si chiflaron. Robert, si chiflaron al escribano del, sí, al escribano claro, del sorteo, vos te pensás que vos no te vas a chiflar. Hay gente que chifló a Messi. Robert, chiflaron a Messi. Claro, eso. ¿Qué querés que haga? Chiflaron a Messi, no nos van a chiflar a nosotros. No, pero aparte nosotros nos van a bancar, boludo. ¿Vieron que pasa? ¿Lo escuchó cómo arrancó el programa Roberto? No, Benedetto no era tan difícil. Pipa. No, esto es, no, esto es no, lo esto lo era, esto era colorada. Acá arrancaste. Esto era acá, Playboy TV. En esta patada, ver, boludo, es una fatality. Te la muestro una vez. No, no, yo el Trinche viene bueno, hacia atrás. Es fenómeno sí, el Trinche sí, también. Sí, no, un genio. El Trinche es un genio. Es una predisposición. Pero en esa. Amanecido el Trinche. Se la quiero sacar de atrás. Se la quiero sacar atrás. No llego. Es muy violenta la canción. No llego. Y cuando me la tira corta dije, se da vuelta el Seba y me clava. Es la de Orión con. Y le metí ahí. Es. Está con paredes. La de Orión con paredes. Se cayó. No, limite, se cayó del caballo yo. Que sí, le tiré con todo. Le tiré el caballo encima. No, yo lo vi. Hiciste este trabajo. Le cruzaste las piernas. Hiciste esto. Sí, le hice el gancho. El tacle. Y en el primer tiempo sacás otra más, boludo. Abajo con los pies, en el primer palo, ¿no? Saco una. Sí, boludo, dificilísima esa, porque. Esa, la que te es una media vuelta. Que saco ahí con el pie. Seguía atacando con el pie igual, medio handball. Pero bueno. Escuchá, Haas. ¿Vamos a la pausa? No, no me cortó así la sala. Haas vino a comer. Vino Mariano, vino Matías. Todos. Acompañaron a la banda. Estábamos solo contra todos. Buenas mollejas, ¿o no? Dos veces pedimos mollejas. Increíble. Qué locura. Increíble. Posta, porque ya estamos como muy mal acostumbrados. ¿Cómo nos trataron ayer? Nah, el vino, había un vino. No, había un vino que tenía la foto. De no, no, no. ¿Y hay un chico en la puerta que te vino a traer el vino que no te llevaste, Rory? ¿A mí? ¿Vino mira que no me llevé? Sí. ¿De ayer? Sí. Un chico de. Lo mejor que tiene el formato asado de AFA es que vos te sentás y al instante estás comiendo, sí, boludo. Pero porque el asador es el de la selección. Sí, sí, entonces sí, está muy acostumbrado sí a hacer asados gigantes. Y se sienta Leopoldo y al toque de Leopoldo tiene que tener su mollejita en el plato. Imagínate Leopoldo esperando un ratito la molleja. No. Eso es lo que hace la selección cuando entrena. Entrena, claro, se van a bañar, vuelven, se sientan todos y viene. Pero estaba selección, fuimos selección ayer. Y el riego. Increíble. El riego no para nunca, ¿viste? No. Bien regada la mesa. Pero se baja y no hay problema. Hay uno que está mirando todo ahí. De hecho, tuvimos que. Yo no llegué al cerdo, no llegué a comer. Sí, yo tampoco. Yo no llegué al vacío. ¿No llegaste al vacío? Comí solamente asado, que igual el asado no lo comí. Comí todo lo que había en la mesa. Te vi, Alfredo, te vi. Todo. Y además, hacer una charla futbolera. Sí, 100%. Su salsa, boludo. 100%. Le preguntó a Caneo hasta. Sí. ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Quilmes 2016-2017. No, porque entonces, ese día, ¿ustedes juegan Sudamericana? No, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Estaba Pedrito al lado. Estaba Pedrito. Voy a decir una cosa que pasaba. El Tanque Pavone tiene mucha memoria.
de fútbol. Se acuerda todos sus partidos, todo lo que jugaba. Y el Chino Caneo lo jodí y decía, este se acuerda de todo. Yo no me acuerdo ni el día que debuté. Claro. Y entonces y le decía, Chino, ¿te acordás de Quilmes? No me acuerdo. No, y entonces yo le decía, sí, ese es el 0-0. Y a vos estabas en tu sala. ¿Qué estaba? Braña, ¿qué estaba? No, momentazo. Vamos momentazo. A hacer la pausa, le mandamos un beso que a los amigos. Sí. No, nada. Yo me avergüenzo en un momento de Lean, que llevo a Lean. Grandísima persona. No, lo más grande que hay. El mejor amigo. Y Fiorella también, Roberto. Pero Lean, en un momento, primero me mangueó un equipito de fútbol. Me dijo, tráeme un equipito XL. Leo, si sobre te traigo, Lean. ¿De los nuestros? Sí, se lo di. Se lo di, boludo. Si había gente que no fue y lo choreé y se lo di. El Jamaica. Y en un momento estaba sentado al lado de Conchito comiendo. Ah, sí. Y en un momento le dice a Goncho, Goncho, no comí la molleja. Y dice, vos sos pelotudo. Yo no comí la molleja. ¿Eso qué significa? Dame la molleja. Dame tu molleja o te rompo la cabeza. No, como la querés. Y sí, con lo que cuesta. Dame la molleja. Como te quiero, Lea. Y me da la mitad. Agarraba y le ponía al día de tipo como si fuera un perro que estaba al lado y había que darle. Es un pelotudo, le dice. Y yo vi la situación y digo, Lean, no, la morcilla no la como. Morcilla de trolo, boludo. Bien, Gonzalo Banza también. Sí, muy bien, Goncho. Un fenómeno. Estaba chocho ayer, Goncho. Hablé, estaba contento. El que estaba muy metido era Germán. ¿En dónde? Mira. Germancito estaba. Y estaba con el Panathinaikos. Estaba el partido al final de la Euroliga. Y pero estaba jugando Panathinaikos. Claro. Váyanse. Se paró. Sí, era la final de la Euroliga, boludo. Maxi Rodríguez arrancó antes para Rosario para llegar al partido. Yo me tenía que haber ido, ¿no? Realmente. La última hora no estaba ahí. Así se fue caminando el auto. Y perdimos encima. ¿Quién quería? Estaba jugando Real Madrid la final de la Euroliga. Ganó Panathinaikos. Sí. ¿Que está Vildosa o no? Estaba Lucas, sí. Luquit. Pero sí, el último tramo quedó ahí y Jamil lo retrata más de una vez. Adicta a mirarme. A mirarme. Adicta a mirarme. Sí. En un momento Germán estaba así y dice, y ahí, ¡falta, Pérez! Decía mucho afecto. Afecto. ¿Cómo terminó? Perdimos. ¿Cuánto? Y perdimos por 10, creo. Al final corté. Son bravísimos. Pues llegas perdiendo. Sí, ya estaba perdido y corté. De la bronca corté. Le mandamos un beso a sí, muy afectado. Bueno, pero venía de... Afectado. Venía de una temporada. Dolorido. Y punto, sí, pero papá. Hay que perder una final, punto. Es duro. Pero el Panathinaikos viene a hacer una temporada. No, burla total en el regreso. Sí. Me bromeaba, me burlaba porque yo estaba viendo el partido. ¿En serio? Sí. No entienden de amistad. Lo que pasa es que nunca tuvo un momento de fanatismo por el baloncesto, que fue en el año 2022, y ahí se interesaba. Después de pasado ese momento. Y NBA ni siquiera selección. Germancito, chiche. Chiche NBA, como fue su chiche NFL también en su momento. No, NFL me gusta. Sí, pero está seguido todavía. Pero es verdad que en este caso es por Facu, pero seguir mucho la Euroliga, si no es un caso de un interés personal, es casi como estar atento a la Liga Eslovena. No, pero te reconozco. Liga Eslovena, hijo. Ni puta este, no tengo cara. Pará, un detalle más, Joaquín, cuando está la de Pedro, por favor. Se olvida Pedro. Me olvido a mi hijo en la cancha en el momento. No, me olvido a mi hijo en la cancha. Termina el partido yo hundido por mi actuación, porque la actuación fue lamentable. No hablamos de la actuación, después volvemos a la red. Qué linda foto, bro. Después hablamos de Pedro. Sí. Dale. Perfecto. Vamos a escuchar a Marcos Gaba haciendo Volver. Tenemos a la gente de Gillette abajo esperando por quién se va a cortar la barba y después contamos la anécdota donde de Pedrito. Joaquín se olvida al hijo. No se vayan, Pedro es el hijo, lo avisamos. Sí, claro.